Ellos recorren la provincia buscando todos lo mejor de Manabí. Fomentan el turismo con lugares bellos por descubrir. Pero ya llega tu programa con las mejores noticias para ti, recorriendo los caminos para mostrarte lo bello que hay aquí. Explorando mi tierra, Manabí. Explorando mi tierra. Explorando mi tierra, Manabí. Explorando mi tierra, Manabí. Explorando mi tierra. Explorando mi tierra, Manabí. Ellos andan buscando la información que tú verás a continuación, con las mujeres más bellas de mi país, recorriendo los lugares de Manabí. Mi tierra, Manabí. Explorando mi tierra. Explorando mi tierra, Manabí. Explorando mi tierra, Manabí. Explorando mi tierra. Explorando mi tierra, Manabí. Explorando mi tierra. Mitchell Music Record. Con Ronald D. Demostrándote que todavía quedan cosas por hacer. Explorando mi tierra. Iniciamos una edición más de tu programa Explorando mi tierra, Manabí. Estamos viviendo una Semana Santa diferente, en donde recordamos la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo desde nuestros hogares. Pues es el momento idóneo para pedir por la salud mundial. Hay que reflexionar mucho. De esta manera damos inicio, sean todos ustedes bienvenidos. La Semana Santa inicia en Israel, en el siglo XVI. Sin embargo, es en España donde se populariza y por extensión a los países hispanoamericanos, siendo nombrado Patrimonio Inmaterial para la Hispanidad. Conozcamos un poco más de lo que es la Semana Santa y del especial significado que guarda para toda una comunidad cristiana. La Semana Santa o Semana Mayor comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Por eso, es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. La fecha de la celebración es variable, entre marzo y abril según el año, ya que depende del calendario lunar. La Semana Santa va precedida por la Cuaresma, que finaliza en la Semana de Pasión, donde se celebra la Eucaristía en el Jueves Santo. Se conmemora la crucifixión de Jesús el Viernes Santo y la resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección. Durante la Semana Santa, tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones y las representaciones de la Pasión. Independientemente de las creencias religiosas, la Semana Santa tiene una connotación espiritual que invita a la reflexión, al rescate de valores como la solidaridad, la comprensión, la empatía, el respeto, la caridad y el amor. Para Explorando mi Tierra Manabí, Malú Zambrano. No todo está perdido. El mundo entero lucha por sobrevivir en medio de una pandemia que nos ha llevado a convivir con nuestra familia más de cerca. Justo cuando nos habíamos vuelto esclavos de todo, menos de nuestro hogar.
Manta, emprendedora, trabajadora, solidaria, que ha sabido levantarse como el ave fénix, desde sus cenizas, ante las adversidades acontecidas por la madre naturaleza. Su gente orgullosa de su tierra, inamovible en lo que cree y siente. Juntos haremos que Manta se siga proyectando con la misma dinámica de sus habitantes. Sin bandera, sin orgullo, solo paz. Somos optimistas, vamos a superarlo. Tenemos las ganas y la esperanza de volver a caminar por las hermosas calles y avenidas de nuestra bella ciudad, sin ningún temor, pero sí precavidos ante la misma humanidad. Hoy más que nunca, tu familia te necesita. Quédate en casa. Los tiempos difíciles que estamos pasando a nivel mundial nos conllevan a una profunda reflexión humana sobre el sentido de nuestra vida y de cómo debemos vivirla. Les invito, por medio de la siguiente nota, recordar cómo Jesús nos enseña a través del Vía Crucis de la Semana Santa que tenemos que sobreponernos a las adversidades y seguir adelante, porque todos tenemos una misión en la vida que cumplir. El Via Crucis es una palabra que viene del latín y significa camino de la cruz. También se le conoce como estaciones de la cruz y vía dolorosa. El Via Crucis comprende los episodios más notables de la pasión de Jesucristo. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Y todo el pueblo contestó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilatos le soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. Segunda estación. Jesús con la cruz a cuestas. Los judíos tomaron a Jesús y, cargándole la cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No aparté la cara ni los ultrajes ni de las salivas que me echaban. Cuarta estación. Jesús encuentra a su Santísima Madre. Observad y ved si hay dolor como mi dolor. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Cuando llevaban a Jesús al Calvario, detuvieron a un cierto Simón el cirineo, que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz para llevarla detrás de Jesús. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Muchos se horrorizaban al verlo. Tan desfigurado estaba su semblante que no tenía ya aspecto de hombre. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Eran nuestros sufrimientos los que llevaba, nuestros dolores los que le pesaban. Ha sido traspasado por nuestros pecados, deshecho por nuestras iniquidades. Octava estación. Jesús consuela a las piadosas mujeres. Seguían a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres, que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos». Novena estación. Jesús cae por tercera vez. «Venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, y os aliviaré. Cargad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas». Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras.
llegados al lugar llamado Gólgota, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel, pero él, habiéndolo probado, no quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos a suerte. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, crucificaron allí a Jesús y a 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Hacia la 6ª hora, las tinieblas cubrieron la tierra hasta la 9ª hora. El sol se eclipsó y el velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, con fuerte voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. 13ª estación. Jesús en los brazos de María Santísima. Un hombre llamado José, el cual era del consejo, hombre bueno y justo, quien esperaba también el reino de Dios, que no había estado de acuerdo con la resolución de ellos en sus actos, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después lo bajó y lo amortajó en una sábana. 14ª estación. Jesús es puesto en el sepulcro. José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en su propio sepulcro nuevo que había hecho cavar en la roca. Hizo rodar una piedra grande a la puerta del sepulcro y se retiró. Para Explorando mi Tierra Manabí, Estrella Zambrano Quirós. La mejor manera de salvar vidas es quedarnos en nuestras casas. Por mi familia. Por tu familia. Yo, Orlando Quiñones, me quedo en casa. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. ¿Y tú? Tú también. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. Y bien, ese coronavirus no te sueños y esperanzas de gente muy luchadora, orgullo de... Porque las herramientas que aprendes ahora serán las mismas que trabajes el mañana. Con calidad académica, al alcance de todos, pasión por tu futuro. Exígete para alcanzar tus sueños, con conocimientos que trascienden fronteras. Crea, crece, conéctate a la ULEAN. Aquí empiezan tus logros. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. La Semana Santa o Semana Mayor termina con el Domingo de Pascua de Resurrección. Es la fiesta más importante para los católicos porque con la resurrección de Jesús adquiere sentido toda nuestra religión. Veamos la siguiente nota. Cuando celebramos la resurrección de Cristo, estamos celebrando también nuestra propia liberación. Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. Con el Domingo de Resurrección comienza un tiempo pascual, en el que recordamos el tiempo que Jesús permaneció con los apóstoles antes de subir a los cielos, durante la fiesta de la Ascensión. Se celebra una misa solemne, en la cual se enciende el cirio pascual, que simboliza a Cristo resucitado. En algunos lugares, muy de mañana se lleva a cabo una procesión que se llama del Encuentro. En esta, un grupo de personas llevan la imagen de la Virgen y se encuentran con otro grupo de personas que llevan la imagen de Jesús resucitado, como símbolo de la alegría de ver vivo al Señor. En algunos países se acostumbra celebrar la alegría de la resurrección escondiendo dulces en los jardines,
para que los niños pequeños los encuentren, con base en la leyenda del conejo de Pascua. La costumbre más extendida alrededor del mundo para celebrar la Pascua es la de regalar huevos de dulces o de chocolates a los niños y a los amigos. A veces, ambas tradiciones se combinan y así, al buscar los huevitos escondidos, simboliza la búsqueda de todo cristiano de Cristo resucitado. Lo importante de este tiempo no es recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su resurrección, que es primicia de la nuestra. Para Explorando mi Tierra Manabí, Jennifer Vera, porque Manabí lo tiene todo. La mejor manera de salvar vidas es quedarnos en nuestras casas. Por mi familia. Por tu familia. Yo, Orlando Quiñones, me quedo en casa. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. ¿Y tú? Tú también. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. Ese coronavirus. Hola queridos amigos, hoy transmitiendo desde casa en nuestro segmento de salud Explorando mi Tierra Manabí. Este mensaje para todos y cada uno de nuestros televidentes que están juiciosos en sus casas, siguiendo las normas, acatando todas las órdenes que son beneficiosas para cada uno de nosotros. Cuesta trabajo quedarse en casa, cuesta acatar las normas, pero es muy importante porque mi vida depende también de que todos tomemos esas medidas de control tan necesarias para poder disminuir el contagio. Y hoy, desde nuestra casa, mi pregunta es, ¿qué estás haciendo para enfrentar la crisis? ¿Qué está haciendo tu mente para poder luchar contra este virus tan pequeño que tanto mal nos está causando a nivel mundial? Estamos llenos de mucha información que nos está intoxicando día a día. Nos llegan WhatsApp, nos llega Facebook, nos llegan las noticias con noticias desalentadoras, con memes, muchas veces que en lugar de sacarnos una sonrisa, nos sacan lágrimas porque la gente también se ha aprovechado de esa situación para crear pánico, con noticias falsas, con noticias que nos hacen doler el corazón. Muchos somos más vulnerables que otras personas y hoy mi mensaje es a decirles, no se preocupen, todo va a pasar, pero tenemos que ser responsables desde cada uno de nuestros hogares para que podamos contribuir a que esta curva disminuya. Solo si soy responsable con mi vida, con la vida de mi familia y la vida de los demás, podremos salir adelante. Es muy complicado que en estos momentos de crisis nuestra mente esté como loca, pero definitivamente la imaginación en positivo es mucho mejor que el conocimiento. Y esto es para que tengamos un alto en el camino y entendamos de qué nos sirve tener tanto conocimiento en muchas cosas si hoy lo que nos interesa es preservar la vida. Con la imaginación podemos ir a muchos lugares, con la lectura podemos soñar despiertos y es el momento para cultivar en familia muchas cosas hermosas. Haz a un lado los miedos que son barreras mentales que te paralizan y no te dejan ver un mañana mejor. Nos pone una venda y nos sentimos ciegos porque nos asusta el panorama, nos asusta el futuro. Y esto puede ocasionar muchísimos problemas, nos puede dar taquicardia, nos puede dar ansiedad. Hemos llorado en silencio y muchos hemos buscado un lugar apartado en nuestros hogares para poder desahogar todo ese miedo que tenemos. Pero yo les digo que tenemos que mantener viva la esperanza, porque desde que haya vida hay esperanza. Y este mensaje va para los abuelitos, va para los niños, que tenemos que estar fuertes y la única manera es estar unidos en oración, buscando invertir el tiempo valioso en nuestras casas, haciendo algo provechoso. Los manabitas estamos convencidos de que somos personas
muy fuertes, muy guerreros. Hemos sobrevivido a terremotos. Así es de que es el momento de desafiarlos porque crecemos ante la adversidad. No desfallezcamos, queridos amigos. Y seguro que Dios nos permitirá volvernos a encontrar para darnos un abrazo con todas esas personas que queremos, con mis pacientes, de verdad, y a todos los amigos les mando un abrazo muy, muy grande y muy fraterno. Cuídense, por favor, acaten las normas, sean juiciosos. La vida de hoy, de las personas, depende. Ustedes pueden salvar el mundo cuando están en sus casas. Por favor, quédese en casa y que esta semana de recogimiento y de mucho amor, avive la fe y avive la fe en un Dios que todo lo puede, en un Dios perfecto y misericordioso. A todos mis pacientes de lentes de contacto, a mis pacientes pediátricos, a mis pacientes mayores, a todas y cada una de las personas que hacen parte de mi vida y nuestra familia Ocean Optical, un abrazo a la distancia y decirles que no pierdan la fe, no pierdan ese entusiasmo por vivir y así el panorama sea muy negro, muy oscuro a nuestro alrededor, siempre hay un mañana y tenemos que vivir para eso. La fe es lo único que nos queda en este momento y la oración. Los quiero mucho, cuídense, sean responsables y les mando un abrazo muy grande. Guerras de sueños y esperanzas de gente muy luchadora, orgullo de... Porque las herramientas que aprendes ahora serán las mismas que trabajes el mañana. Con calidad académica, al alcance de todos, pasión por tu futuro. Exígete para alcanzar tus sueños, con conocimientos que trascienden fronteras. Crea, crece, conéctate a la ULEAN. Aquí empiezan tus logros. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. En lo profundo desconozcas mi voz. Solo vengo acá a decirte que estoy contigo, hermano. Que nunca estarás solo. Que con Dios contamos. Puede que mi canto no seque tu llanto y haga que no pierdas la fe. No todo está perdido, no te des por vencido. Seguro saldremos de pie. La esperanza no se ha ido, juntos podemos.
podemos levantarnos. Todos juntos como hermanos, respondemos en nuestro lado. Nunca nada temeremos, unidos en un abrazo. Encontraremos a nuestro lindo Ecuador. ¡Nuestro Ecuador! Salga adelante, no sé como el sol cada mañana. La parte final de nuestra programación, no sin antes recomendarles en este momento tan difícil que por ti, por mí y por todos quedes en casa. Gracias por su fiel sintonía semana a semana. Para comentarios y sugerencias, realícelos a los números que aparecen en pantalla. Y recuerde que Manabí lo tiene todo. Ellos recorren la provincia buscando todos lo mejor de Manabí. Para ti, recorriendo los caminos, para mostrarte lo bello que hay aquí. Explorando mi tierra, Manabí. Explorando mi tierra, Manabí. Explorando mi tierra, Manabí. Explorando mi tierra, explorando mi tierra, Manabí. Ellos andan buscando la información que tú verás a continuación, con las mujeres más bellas de mi país. Explorando mi tierra, explorando.